Chicas, y feliz Navidad. Ya estamos aquí de nuevo en el canal porque es que entre comida y comida, decoración y decoración, no hay quien se organice. Bueno, como habéis visto hace un momento, ya tengo decorada mi casa por fin. Y hoy vamos a hacer tres manualidades con las que podréis decorar vuestra casa. Así que allá vamos. Para la primera manualidad necesitaremos un tarro de cristal, un bolí indeleble, algodón, un trocito de papel rosa y un gorro pequeño. El primer paso sería coger el tarro de cristal y el bolí indeleble y hacer los ojos y la boca de un muñeco de nieve. A continuación cogemos un trozo de papel rosa y hacemos un piquito para hacer la nariz de muñeco de nieve. Ahora cogemos trocitos de algodón y los introducimos en el tarro de cristal. Por último le ponemos un gorrito. Y así ya tendríamos hecho nuestro muñeco de nieve. Para la siguiente manualidad necesitamos un tarro de cristal, un trozo de papel, trozo de folio y cola blanca. Para empezar cogemos el trozo de folio y el tarro y medimos el tarro para hacer el arbolito de Navidad. Cuando ya tenemos el arbolito dibujado y recortado, lo pegamos en una parte del tarro. Dibujamos otro árbol y hacemos el mismo proceso. A continuación cogemos el trozo de papel y la cola y la vamos espolvoreando por todo el tarro. Retiramos las plantillas del tarro y por último introducimos la vela dentro. Así no se aprecia mucho la manualidad, pero al apagar la luz y al encender la vela se vería la silueta del árbol nada más. Para la última manualidad necesitamos un folio verde, un palo fino, círculo de distintos tamaños y un folio rosa. Comenzamos haciendo círculos de distintos tamaños. Al tener todos los círculos cortados, vamos cogiendo cada uno y los doblamos en tres partes. A continuación, los cogemos y abrimos todos. Ahora cogemos el palito y vamos metiendo desde el círculo más grande hasta el más pequeño. Cogemos el folio rosa y hacemos un lazo para colocarlo en el extremo superior del árbol.
Por último, buscamos cualquier base para que nuestro árbol se quede en pie. Así quedaría nuestro árbol, pero vosotros lo podéis hacer más grande haciendo más círculos. Bueno chicos, estas serían nuestras tres manualidades y la verdad es que son muy fáciles de hacer. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!